Y ya después en la noche me tocó pasar música solo, solo, un par de veces cuando estuve de vacaciones, pero la primera vez, Daniel tuvo un pequeño problema y me llamó por teléfono. Día sábado, no me olvido más porque aparte, me tomé como tres whisky antes porque estaba re nervioso. Cubrir a Daniel era prácticamente imposible porque la gente toda apuntada por Daniel y qué pasaba y cómo iba a pasar música y qué pasó, ¿no? O sea, me llamó por teléfono, mandó a llamar a la oficina y habló conmigo directamente. Me dice: mira, no tengo un problema, no voy a poder ir, vas a tener que pasar música vos. Digo: no, Daniel, no jodas, digo, no jodas, Daniel, toda la gente acá, digo, yo no tengo problema, digo, pero viste cómo es la gente, te quieren a vos y qué tal. No, 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 sí, pero es imposible que vaya porque tengo X problema. Bueno, listo. Así que tomé yo la rienda esa noche. Para mí fue inolvidable. Para mí fue inolvidable porque, por todo lo que representaba. Poder armar yo la salida, todo, ¿no? Obvio que nadie me dijo: vos larga como largamos siempre, hacemos siempre el mismo procedimiento, vos ya sabés los temas, todos, ¿no? Yo obviamente poquito cambié, un poquito, no cambié mucho, ¿no? Tampoco no se puede cambiar tanto. Alguna metodología de pasar algunos temas, ¿no? El Adi estuvo conmigo haciendo las luces y ese día me hizo caso en todo. Digo más que nada, me hizo caso en todo porque por lo general el Adi me hacía luces así, como hacía yo, como hacía Daniel, que o sea, la música y la luz iban acompañadas realmente, como debe ser en toda disco, ¿no? Y a la gente la di vuelta realmente y la gente venía, se acercaba a la cabina a felicitarme. Mucha gente venía a saludarme y a felicitarme porque realmente. Y venía, algunos decían que yo era mejor que Di Piero porque lo pasaba mejor. Y no es eso, sino que también fue un pequeño truco que hice para nosotros mucho la falta de Daniel, fue pasar más temas hits, quizás engancharlos un poquito más pegaditos y los temas los temas viejitos, porque tenemos una parte que pasábamos temas viejos. Yo cambié algunos temas viejos porque Daniel siempre pasaba los mismos temas, ¿no? No pasaba. O sea, a veces cambiaba algunos temas viejos, pero no cambiaba. No, no tanto. Siempre tenía una estructura de trabajo durante un tiempo, no es que siempre pasaba lo mismo. Pero yo en ese tiempo la estructura la cambié en ese momento. Y en vez de hacerla en 15 minutos, la llevé a media hora 40. Y la gente se copó mucho más, ¿no? Por eso un poco más me la gané. Por eso no quiere decir que yo haya sido mejor que Daniel, ¿no? Sino que fue. Tuve una estrategia para que la gente se sintiera mejor y extrañara menos a Daniel, que es muy difícil de cubrir. Pero para que no quede duda al respecto, y se lo voy a decir siempre delante de mis amigos y delante de todos, de quien no me conoce. Daniel no se podía reemplazar en Pana. Eso no tengan duda al respecto. Daniel no se podía reemplazar en Guana porque era muy querido y la gente iba a Guana, la poca gente que iba y la buena y todo, iban por Daniel. Pues cuando Luchi estaba quemado, iban por Daniel igual. No iban por mí si yo un día lo cubría porque estaba de vacaciones o porque no iba un viernes porque estaba cansado, lo que fuere. O sea, él era el rey ahí. Decir Guana, y vamos a ir a Guana, decir vamos a ir a ver a Dipi. Así, de simple. No importara cómo se llame el boliche, importante estaba Daniel ahí, ¿no? Daniel era una marca registrada, yo no. Entonces hay que ser sincero en eso. A Daniel le llegó a muy buenos comentarios de mí. No me olvido más, tengo la guitarra acá. Entonces nos encontramos un día de semana, como nos encontramos casi siempre, en la semana, y fuimos a su casa. Muy linda la casa y el estudio que tenía era un sueño, ¿no? Fuimos a la casa de él y empezamos a hacer un poco de música y me trajo la guitarra de él. Él tenía una Ovation hermosa, acústica, divina, ¿no? Con micrófono incorporado, todo, muy buena. Pero me dio una guitarra él, me regaló una guitarra acústica, una Yamaha, muy linda acústica que la tenía hace mucho tiempo. Para mí fue un regalo con doble valor. Porque fue el reconocimiento de la música que pasé y lo que logré hacer. Y aparte, creo que también fue el reconocimiento para mí, ¿no? El reconocimiento como que ya había madurado, ¿no? Que estaba listo para despegar a trabajar en otro biche. De hecho,
Había varias personas que le habían propuesto a Daniel ir a trabajar a otros bridges y no había ido. Y él no fue, no aceptó y me propuso a mí y él han hablado gente conmigo en esa época. Habían hablado para si quería ir yo. Yo no acepté en esa época. Porque realmente yo no tenía necesidad, no pensaba en el dinero y que iba a estar mejor yo, ¿no? Que quizá tenga más fama. No pensaba, yo estaba bien ahí, estaba en mi mundo, tenía mi grupo de amigos y todo. Digo, no tiene sentido irse, ¿no? Estaba bien ahí. Y de hecho pensé también a futuro, digo, pensé que también a futuro iba a estar mucho mejor yo, económicamente, si mañana seguía ahí, ¿no? O sea, porque me sentía muy respetado y querido por todos ahí en el boliche.